Bueno. Nos dirigimos en este momento, continuando con el video, nos dirigimos en este momento a la unidad de cuidado crítico. Encontramos paciente posquirúrgico decaído, obnubilado, en una fase de estupor. Y pues lo llevamos a la unidad de cuidado crítico para evaluarlo y para que el paciente sea monitoreado y ya poderle entrar a hacer un diagnóstico claro de lo que tiene el paciente que fue operado el día de hoy. Entonces continuamos informándoles sobre la evolución del paciente y lo llevamos en este momento para la unidad de cuidado crítico, la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Ya seguimos acá, gracias. Y nos cogió por aquí cerquita que estábamos visitando a otro paciente aquí arriba, ¿no? Ahí en Campo. Sí, porque nos habíamos venido con el. Nos habíamos traído los equipos. Lo importante, doctor. Raúl Antonio es monitorear al paciente, colocarle oxígeno, porque así él va a salir más de esa fase posanestésica, ¿no? Sí, doctor. Entonces, sí. Es lo que vamos a hacer, colocarle, mirar cómo está, si es que está descompensado en la parte cardíaca y colocarle... colocar un inotrópico en caso tal de que necesite un tratamiento vasopresor, hacer el tratamiento vasopresor y estabilizar el paciente, es muy importante. Hay muchos pacientes que 37. Que durante el trance y el posquirúrgico pueden hacer cualquier tipo de reacción y esto es algo muy normal, eso está muy claro, por eso se firma una hoja de consentimiento a los dueños del paciente para que ellos sean conscientes de los riesgos, doctor, que se pueden presentar durante el trance y el posoperatorio en un paciente. Pero para eso estamos nosotros, doctor Raúl Antonio, Olga Janet, para eso estamos nosotros, para atender la emergencia que se presente en cualquier paciente posquirúrgico. Siempre hay que estar ahí, doctor. Así es, doctor. Aquí estamos atendiendo, pues, como le digo, el llamado de nuestros pacientes de manera casi que inmediata. El llamado al domicilio nos demoramos 7 minutos. Es lo más importante, estar prestos para estar en el momento en que un paciente en una necesidad en donde esté en tela de juicio su vida, nosotros como médicos veterinarios estemos ahí, doctor, para prestar ese servicio de un paciente, y no nos cansaremos de decir, de ese paciente al cual hay que devolverle la esperanza, igual a los dueños. Entonces, no siendo más, ya está la enfermera, ahí está con el paciente, los llevamos cobijado y los llevamos para la unidad de cuidado crítico veterinario. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube, Doctor Chica, Salud y Vida a los Animales, Juan Carlos Chica Zapata. Y en Facebook, Doctor Chica, COVES, es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios y Veterinarios Pequeño Corazón. Entonces, en unos 20 minutos aproximadamente, estamos llegando a la unidad de cuidado crítico veterinario para que el paciente sea atendido y monitoreado. Para todos ustedes, recuerden suscribir en las páginas, en el canal y darnos el apoyo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que me bendiga y seguiremos informándoles. Gracias.